Por estas aguas, puerta natural de Ceuta, llave principal del estrecho de Gibraltar, han entrado muchas civilizaciones. La belleza de esta nuestra tierra ha sido cantada por muchos poetas y escritores a través del paso del tiempo. Acordémonos de los trabajos de Luis Camoes, Calderón de la Barca, Luisa Castell, Manuel Alonso Alcalde y tantos otros. Dejemos volar nuestra imaginación y vamos a dar entrada en nosotros a ese sentimiento de pueblo y arraigo por esta nuestra tierra. Cuando estamos a punto de despedir a este loco y travieso siglo XX, sumerjámonos en aquellas calles y rincones de la Ceuta de hace casi un siglo y dejemos a nuestra imaginación viajar por el tiempo. En 1793 se comienza a construir el acuartelamiento del Teniente Ruiz. Esta fotografía corresponde a 1900. 1910. Este es el puente de la Almina y Foso Seco. A la izquierda pueden contemplar la iglesia de San Juan de Dios. En 1915 nos encontramos en el primer tramo de la calle La Muralla. Hoy en día es el Paseo de las Palmeras. Final de la calle La Muralla. A la derecha se puede apreciar la calle que da acceso a la Plaza de África. Más de 5 siglos de historia contemplamos desde que en 1415 el rey Don Juan I de Portugal la convirtió en la catedral de la Ceuta portuguesa. Este es el muelle del rey del comercio y actualmente de pescadores. La instantánea corresponde a 1915, entrada al Foso Seco en los bajos del puente de la Almina. Hacia el mismo año, 1915, los pescadores ceutíes vivían en este arrabal de pescadores, junto a la playa de la Ribera. Hoy en día es la calle Independencia. Puente de la Almina hacia el mismo año, 1915. El torreón de la izquierda tal vez soportaba una de las puertas de la Ceuta del último del siglo XIX. Contemplamos en la siguiente una de las muchas baterías de Ceuta, hacia 1920. Esta recibía el nombre de Batería de Salvas. A la derecha, los almacenes de Intendencia. Estamos en la calle del poeta portugués Luís de Camões. Al fondo, el edificio correspondiente al actual Museo Municipal, construido en 1900. Esquina de la calle La Muralla, donde años más tarde se construyó el Hotel Majestic. Plaza de Alfonso XII. Con posterioridad fue la Plaza de los Reyes, con el emblemático edificio de la Casa de los Dragones al fondo. El tramo final de la calle Real, a la altura del entonces Café La Perla. Puente de la Almina hacia 1925. El primer término, las barcazas donde estuviera la compañía de mar y lo que fue Carpintería de la Ribera o Calafatería. Sobre este solar se construyó en abril de 1933 el Mercado Central. Nuevamente, otro punto del puente de la Almina. Al fondo, a la izquierda, la pescadería, edificio circular de 2 plantas. Casa de los Dragones, terminada de construir hacia 1904 por la familia Cerny. Los dragones que se aprecian en la parte superior fueron quitados hacia 1930. En los bajos se ubicó el casino africano. Locomotora de vapor que conducía el trenecillo que transportaba la piedra desde Benzú hasta el muelle para la construcción del puerto.
centro recreativo de la hípica, lugar de descanso de la familia militar ceutí de los años 30. El día 10 de octubre de 1892 se inauguró este busto dedicado al héroe ceutí, teniente Jacinto Ruiz de Mendoza. El 17 de mayo de 1918 se inauguró el ferrocarril que unía las ciudades de Ceuta y Tetuán. Se desplazó en representación de su majestad don Alfonso XIII, el infante don Carlos de Borbón. En Ceuta se perforaron 5 túneles. La estación se edificó en los terrenos ganados al mar sobre el puerto, en la llamada Playa de la Sangre. Aquí podemos apreciar el interior de uno de los vagones que unía Ceuta con el protectorado español. Una vez puesto en marcha el tren, atravesó el primer túnel ubicado en el Jardín de la Argentina y poco después con la estación de Miramar. De nuevo el puente de la Almina, este sigue cambiando su fisonomía. A la izquierda podemos apreciar el famoso Café El Rápido. En 1925 se construyó en este solar la Casa Trujillo. De nuevo volvemos a la calle Real. A la derecha, el Café La Perla, propiedad de don Pedro Nieto, lugar de reunión habitual de tertulias y apuestas futbolísticas. Al fondo, la Iglesia de los Remedios, cuya primera piedra fue puesta el 5 de mayo de 1715. A la derecha, podemos ver en primer lugar el Guadarné, establecimiento dedicado a la venta de artículos propios de caballería. Los fotógrafos nos dejaron la imagen de la Ceuta de primeros de siglo. Ellos supieron dejarnos el testimonio de su época cargados con sus vetustas cámaras para el disfrute y estudio de investigadores. Demos un salto en el tiempo y vamos a trasladarnos a la Ceuta de la década de los 60 o 70. Gracias al nodo, podemos rescatar del pasado unas imágenes entrañables de nuestra ciudad. En la parte septentrional del continente africano y extendida sobre la accidentada península de la Almina, coronada por el monte Hacho, se halla Ceuta, la primera ciudad fundada en África que desde los fenicios pasó por las sucesivas civilizaciones que dominaron la mayoría de las ciudades del litoral mediterráneo. Nos muestra la Ceuta española de 1860. A un lado el monte Hacho, atalaya de la plaza. En el centro el caserío blanco, prolongación material y sentimental de los pueblos andaluces. Y en el otro extremo el lugar de emplazamiento de la columna de Hércules. Los vestigios más antiguos que se conservan son los restos de la llamada Puerta de Fez, en las murallas del campo exterior. Son anteriores a la dominación portuguesa, pues datan del siglo XII. Del ángulo forman un dédalo de fortificaciones de recios muros que nos recuerdan que Ceuta fue conquistada por los lusitanos en 1415.
Después, por la unión de Portugal y Castilla bajo Felipe II, quedaron unificadas las posesiones por acuerdo de las Cortes de Tomar. Al separarse posteriormente ambas naciones, Ceuta quiso seguir siendo española por voluntad de sus naturales. Es tradicional la devoción a la Virgen de África, cuyo santuario se levantó después de aparecerse Nuestra Señora a tres caballeros portugueses que galopaban por extramuros. La imagen es una escultura bizantina y ostenta un bastón de nudos que perteneció a don Pedro de Meneses, primer capitán general de la plaza. También se conserva en Ceuta la imagen de la Virgen del Valle, capitana de las tropas de desembarco, ante la que se supone se dijo la primera misa al poner pie en la plaza. El Monte Hacho domina la ciudad desde la altura de esta vieja fortaleza. A su pie se halla la ermita de San Antonio. Desde su plazoleta dirigió el generalísimo el paso del convoy de la Victoria, dando comienzo con este éxito inicial a la Guerra de Liberación. Solamente hay 22 kilómetros entre la bahía de Algeciras y los primeros espigones del puerto ceutí. Un servicio diario de transbordadores, que emplean aproximadamente una hora en el recorrido, une las dos ciudades. El tráfico de viajeros y de vehículos es muy intenso. Desde la península se puede ir y volver en el día, en un viaje lleno de comodidad y seguridad. Al viajero que llega, nada parece indicarle que se ha trasladado a otro continente. En la Plaza de África aparece la catedral. Patrón de la cofradía del ayuntamiento es el Cristo de la Vera Cruz, bella imagen bizantina del siglo XII. En la misma Plaza de África se halla el monumento a los combatientes de la guerra de 1860. Los bajorrelieves se modelaron con el bronce de los cañones de esta contienda. Otros recuerdos históricos pueden evocarse en Ceuta, lugar de nacimiento del teniente Ruiz. Una estatua de Benjure se alza a la memoria del héroe en Madrid de la Guerra de la Independencia. La Comandancia Militar, residencia del gobernador de la Plaza de Soberanía. En el ayuntamiento, el escudo de la villa es el mismo de Portugal, adoptado por Felipe IV con las armas lusitanas. El salón de recepciones de la Casa de la Villa. Las perspectivas que ofrece Ceuta son las de una ciudad moderna y animada. Su tráfico es constante por las calles céntricas y por los paseos que la ponen en comunicación con el muelle. Su fisonomía y costumbres son las de una capital andaluza más. En edificios de nueva planta se alzan las oficinas de correos y telégrafos y el Banco de España.